Fuimos unos necios. Necios, incautos y arrogantes. Pensábamos que podríamos detenerlos, pero el Ejército Rojo nos ha superado. Sus armas son mejores y siguen llegando. Han capturado a muchos, incluido yo, y nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña. Van a descubrir nuestro secreto, solo es cuestión de tiempo, y cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados. Thank you.
Espero que te llegase a tiempo mi última cinta. Cada vez me gusta más grabarte estos mensajes. Ana dice que necesito pasar tiempo lejos de mis libros y de mis papeles de cuando en cuando, aunque solo sea para recordar por qué hago todo esto. Sé que odias que no esté ahí, pero algún día habrán merecido la pena. Todo habrá merecido la pena. Te mando todo mi cariño. Aplícate en la escuela. Sé que tu trabajo era importante, pero en aquel entonces no lo veía así. Por lo menos, aprendí a ser independiente y a cuidar de mí misma. Unas lecciones que han resultado ser importantes. Esto es ruso. Parece que estas señales apuntan a un lugar cercano, pero no consigo entenderlo. ¿Qué has hecho? ¿Has destruido los transmisores? Los repetidores están desconectados. Así es. No tenemos mucho que dar, pero si luchas con nosotros, esto te será útil.
Estos grabados parecen señalar algo por aquí cerca. Con el último envío de suministros, he oído que hay más en camino. Mucho uniformado sobre el terreno, sea lo que sea. Me parece que hay alguien ahí fuera. ¿No dijiste que Pickett iba a currar con nosotros? ¡Alerta! ¡Nos atacan! ¡Hombre, amigos! ¡Ya te tengo! Mira, estoy de tu lado. He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está chiflada. He estado acumulando material. Es tuyo si puedes pagar por él. No van a echar de menos unos pocos suministros. Pero si se huelen algo, o si me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear, preferiblemente oro, en caso de que las cosas se tuerzan. ¿Hay trato? Veré lo que puedo hacer. No son armas nucleares. El tío siniestro con la cara marcada llamado Constantine no soltó un gran discurso. Habló del destino y de algo llamado la fuente, y la verdad, me he quedado más desconcertado aún. Los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo, pero los hombres de la compañía, los que llevan con la Trinidad mucho tiempo, están brindando y pidiendo más. Esto es como una secta. Nos estamos preparando para un asalto, y puede que te preguntes contra quién. Aquí hay gente como nativos perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha. Pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el lado equivocado de la historia. Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. No lo haréis. Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. ¡Eh! ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Oh, gracias a Dios! Ana, ¿qué hace?
haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. Dales lo que sea que quieran. No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. ¡No la toques! Por favor, no. ¡Habla! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la fuente divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! Es suficiente. No lo sabe. ¿Estás? ¡No! ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. ¡Tú, pedazo de zorra! No podías dejarlo estar, ¿verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu vida. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. He visto cómo opera la Trinidad. ¿Eso es un no? ¡Es un que te jodan! Dime, Ana, ¿cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard. Pero el idealismo lo cegaba y lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una ingenua. Una niña asustada que sigue a trompicones los pasos de su padre. ¡Esto se acabó! No. Aún no. Tú y yo aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo, Lara. ¡Esto aún no ha acabado! ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta, no voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puedes sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos?
No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento, pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta, antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto, no me parecen muy santos. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra. Cuidado. Lo habrán oído. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. ¿Hay alguna salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. ¿Puedes salir? Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Me llamo Jacob. Lara, coge esto, por si nos separamos. Tenemos que seguir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. Empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas. Esperaba encontrar resistencia y no me han decepcionado. No hay gloria sin lucha, no hay propósito sin dolor. Las lecciones duras se aprenden a temprana edad. Los habitantes del valle creen que pueden derrotarnos, pero cuanto más luchan, más fuerte se vuelve mi determinación. Si no estuviesen protegiendo algo, no se convertirían en mártires como lo hacen. No resistirían las torturas con esa determinación. Son creyentes, eso lo respeto, pero están en el lado equivocado de esta batalla. Falta poco ya. La fuente divina está a mi alcance. Un mundo nuevo, mejor, está al alcance. Una pitillera de plata. Parece que ha pasado por toda una guerra, algo que es probable. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina, ¿está aquí? La confianza debe ser mutua, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Era un campo de trabajo. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad.
Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda, una es remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantine cree que he perdido facultades y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. Se equivoca. No es que me haya ablandado. Es más como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga, será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros a trabajar en las minas. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo. Tenemos que irnos. Aquí no estamos a salvo. Abriéndonos paso hasta la vieja estación de tren. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Puesto de mando 2. Último helicóptero saliendo. Ese es el último cargamento. Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. ¿Más lugareños? Negativo. Atrapamos a una intrusa. Quédate aquí. Yo me ocupo de esto. Vale, aguanta. Ya casi está. Ya está. Puedes irte. Vale, vamos a mover esto. Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la... No te alejes. A mover esto. Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta. Thank you.
Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior. Dirígete al patio. Yo ya estoy dentro. Ana ha dejado caer la máscara. Nos hemos reunido al fin y para siempre. Ha sido difícil estar sin ella durante estos años. Cuando decaigo, su voz ha sido siempre la que me da fuerza. Cuando ella pierde la esperanza, yo se la vuelvo a revivir. Dicho esto, debo confesar que estoy preocupado por ella. Su salud se tambalea, sí, pero mi preocupación reside en su determinación. Temo que una parte de ella se perdiese durante su tiempo con los Croft. Tuvo que fingir sus sentimientos por Lord Croft con tanta intensidad que se volvieron reales. Y ahora temo que eso se haya extendido a Lara. Ana, tengo que entrar ahí. Mierda. Ten cuidado, Lara. Pero quiero entrar yo misma a esas ruinas. La mantendremos con vida. Qué ganas de salir de este infierno congelado. Entonces hay buenas noticias. Reconocimiento de los exploradores. Los lugareños tienen un poblado, al otro lado de la montaña. Pronto tendrás tu momento. Los dos lo tendremos, siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica. Croft, lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena. Con la fuente divina vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al poblado. Averigua qué saben. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Sí.
siempre. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. ¡Vete, te encontraré! ¡Debemos encontrarlos! ¡Seguid buscando! ¡Tienen que estar por aquí! Necesito una forma de salir de aquí. La estación de tren está en la punta norte del Gulag. Te esperaré allí. Voy para allá. Tengo que salir de aquí. Se hace raro entrar de nuevo en acción. He estado oculta demasiado tiempo en una vida llena de comodidades en la mansión Croft. Aquí de comodidades nada. El aire está helado, la comida es de lata y está fría. La compañía aparte de Constantine es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir. Constantine y yo comenzamos este viaje juntos. Estaré a su lado cuando cumpla su sino. Así que, por ahora respiraré hondo. Dejaré que el aire frío me queme los pulmones y me recuerde que sigo viva. Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino. ¡Mirad en cada rincón! Voy hacia la sala de control. Un parche militar para los soldados de la Trinidad. Aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Tengo que sacar ese cable del agua. Eso es.
Al adentrarnos en el valle, me quedo mirando las ruinas y reflexionando acerca de mi propia mortalidad. Estas estructuras llevan siglos esperando este momento. Noto su expectación. La propia piedra quiere que todo salga bien. ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos. Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo. Nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado. Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad. Tendremos nuestro ejército. Lo liderará un hombre recto. Ese hombre será Constantine. Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando. Sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana. Casi no me lo creo. Tanto tiempo. ¿Vería también a papá? Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. Thank you.